Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos al programa Micrófono Abierto a la Fe. Hoy tenemos como invitado al profesor Marcos Coriñaupa, quien nos va a hablar sobre Nino Baglieri. Vamos a conocer a Nino Baglieri. Estoy seguro que todos vamos a quedar edificados con la vida de Nino Baglieri. Y esto nos va a animar porque él fue una persona que, a pesar de sus limitaciones, a pesar de su enfermedad, se entregó totalmente a Cristo y eso lo llevó a ser un apostolado verdaderamente espectacular. Vamos a empezar con la oración, como siempre tenemos que empezar cualquier acción que realizamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos reúnes en tu nombre. Gracias porque tú nos llenas del Espíritu Santo para evangelizar, para hacer el bien, para practicar las obras de misericordia. Gracias por María, nuestra madre, por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, está con nosotros el profesor Marcos Coriñaupa. Él es profesor del Colegio Bartolomé Herrera. Lo conozco hace algunos años atrás. Hace un gran apostolado en ese colegio. Cuando era rector del seminario, pude conocerlo porque enviaba algunos chicos al seminario. Uno de ellos, Fernando Valle, lamentablemente murió. No pudo ser ordenado sacerdote, pero nos dejó una gran huella de testimonio. Y por qué no decirlo, fue un seminarista ejemplar hasta los últimos días de su vida. Siempre lo recuerdo a Fernando Valle como un seminarista que podía haber sido un gran sacerdote, pero el Señor tiene sus caminos. Marcos, muy buenas noches. Bienvenido al programa Micrófono Abierto a la Fe. ¿Qué tal, Padre Carlos? Muy buenas noches también. Y nuevamente mi saludo por el Día del Párroco en esta memoria de San Juan María Vianney. Muchas gracias. Para poder tener este programa, vamos a conocer a través de un video a nuestro personaje. Vamos a conocer quién fue Nino Baglieri. Vamos, por lo tanto, a prestar atención a este video. Nino Baglieri, el atleta de Dios en silla de ruedas. Es un hombre que se dejó transformar por Cristo y hoy se encuentra en proceso de beatificación. Se llamaba Antonino, Nino para los amigos. Era un joven como muchos otros. Decidió no continuar sus estudios, se convirtió luego en albañil y a los 17 años tuvo un accidente. Se cayó de un andamio de 17 metros de altura. Esto ocurrió hace 53 años aproximadamente. Durante los dos siguientes años, su familia buscó su curación en hospitales, pero fue imposible. Se quedó cuadrapléjico, así que durante 10 años, los años de su juventud, tuvo una rebelión contra Dios, el Dios que él creía que lo había castigado.
no quería ver a nadie. Nino rompió con el mundo. Pero un día, el Viernes Santo de 1978, aceptó la visita de un grupo de oración para rezar por él. Nino sintió una transformación en sí mismo. Era Cristo. He aceptado mi cruz y he dicho sí al Señor, dijo. Sabe que no habrá curación física, pero sí una curación del espíritu. Empieza a leer la Biblia, descubre que puede escribir con la boca y que puede hacer y recibir llamadas de teléfono. Allí empieza su misión con Cristo. Gracias a la furgoneta de su cuñado, logró viajar a Italia. Con su presencia física, en su silla de ruedas, con sus llamadas telefónicas, con sus cartas, con sus poesías, logró cambiar la vida de muchas personas. Nino es testimonio de fidelidad y de amor a la vida. En una espiritualidad salesiana, donde fue voluntario con Don Bosco, ya que Nino quería ser santo. Pidió que lo enterrasen con un chandal blanco y zapatillas de deporte. Quería correr por el cielo. Quería ser un atleta de Dios en silla de ruedas. Allá arriba, no me dejéis sin trabajo, decía Nino. Nino es un claro emblema de que la vida de los santos es una experiencia humana y un continuo sufrimiento con todas las características de la humanidad. Al principio no estaba contento, sentía el dolor y el peso de su condición de enfermo. Nino es un himno al valor de la vida, sin importar el tiempo o la situación. Y otro mensaje es: descubrir a Dios y hacerlo entrar en nuestra vida tiene un efecto increíble en la vida de todos. Hemos conocido a través de este video la vida de Nino Baglieri. Ahora vamos a escuchar al profesor Marcos, quien nos va a profundizar en esta figura tan edificante que es Nino Baglieri. Claro, con mucho gusto, padre. Bueno, sí, pues como veíamos en el video, efectivamente Nino ha tenido toda una serie de procesos, ¿no? Ha tenido momentos duros, como todo joven. Bueno, hubo una época en su vida en que ya estaba muy rebelde, no quería estudiar más en el colegio, estaba en segundo de secundaria, y eso es lo que hace que su situación sea un poco complicada, porque su mamá le dice con mucha firmeza: bueno, no quieres entonces estudiar en el colegio, pero tampoco quiero ociosos acá en la casa, así que te pones a trabajar. Y en lo que más rápido pudo trabajar fue en ser albañil. Y es a eso a lo que se dedica, ¿no? Hasta que a la edad de 17 años, lamentablemente, tiene ese accidente que le va a cambiar la vida, ¿no? Entonces cae del andamio de 17 metros de alto, que era un edificio que estaba en construcción. Luego él va a decir en sus escritos: un año por cada metro de mi vida, ¿no? Y entonces a la hora de caer daba la impresión de que estaba muerto, pero no estaba muerto, había sufrido un desmayo muy fuerte que le produjo un severo golpe en la columna. Entonces los médicos pensaban que había muerto, pero al llevárselo de emergencia al hospital, esto sucede en Módica Alta, al sur de Italia, le sugieren a la mamá que bueno, sería mejor que le apliquen la eutanasia porque él va a quedar tetrapléjico, es decir, no va a poder hacer absolutamente nada,
y usted, señora, y su familia van a tenerle que hacer de todo. Y bueno, la mamá, una mujer de mucha fe y muy centrada en sus principios, por supuesto que se negó a la eutanasia, ¿no? Y defendió la vida y dijo que no, que al contrario, ella se iba a dedicar a cuidarlo y hacer de todo para sacar adelante a su hijo, ¿no? Bueno, entonces a esos 17 años, como decimos, le ocurre este accidente el día 6 de mayo de 1968, ¿no? Y es muy importante esa fecha porque es el día de Santo Domingo Savio. Y el Viernes Santo de 78 se da su conversión definitiva gracias a que hubo un grupo de la oración de la renovación carismática que le hace una imposición de manos y le permite una sanación sobre todo espiritual. Aprende a escribir con la boca y eso le permite preciosos testimonios. Nadie está excluido de la santidad. Fue una de las cosas más importantes que él dijo, ¿no? Y de hecho comienza a tomar conciencia. Yo creo que esa situación le produce el sentido de lo que es la santidad, ¿no? Y nos recuerda que si alguien escucha en el corazón la voz del Señor, que lo llama a seguirlo más de cerca en la vida consagrada o misionera, debe de responder. Él muere un 2 de marzo del 2007 a la edad de 56 años, ¿no? Vivió cerca de 30 años en la cruz, de los cuales 11 fueron realmente de vida muy intensa porque se dedicó a hacer mucha labor. Incluso cuentan algunos que Nino alentaba a muchas personas, ¿no? Y esta es una frase muy bonita de él. ¿Cómo he podido maldecir al Señor durante tantos años? Él que ha muerto por mí y que ha dado su vida por mí. Él me hace caminar por el mundo a pesar de estar quieto en mi lecho, me hace abrazar al mundo aunque mis manos no se muevan. De hecho, no podía usar ni los brazos ni los pies. Todo es obra de Dios. El Señor ha hecho en mí su testimonio, ha cambiado mi sufrimiento en alegría para darles a todos su alegría. Ahí ven ustedes la buena letra que él tenía, ¿no? Heme aquí, Señor, que se cumple en mí tu proyecto de amor. Aleluya. Escribiendo con el lapicero en la boca. Y hay que decir que así y todo escribió 5 libros, solo con el lapicero en la boca, imagínense, ¿no? Entonces, ahí uno se pregunta también y dice, ¿cómo puede ser, ¿no?, que él haya podido vivir todo esto? Y sobre todo muchas personas como que decían, bueno, vamos a animarlo, vamos a apoyarlo, vamos a no sé, a de repente a darle un poco de aliento, porque en una situación así debe estarla pasando mal, ¿no? Pero nada de eso, al contrario, todo el mundo quedaba sorprendido porque lejos de ir a pensar de que le iban a consolar o lo iban a alentar, más bien él era el que los alentaba a todos, él era el que motivaba con su siempre sonrisa, porque siempre lo vamos a ver así, muy sonriente, muy animado. Incluso se dice que muchas personas, enamorados, novios o matrimonios casados que ya estaban, digamos, en situaciones difíciles o de desaliento en su vida, recibían de él más bien mucho entusiasmo, muchas ganas de vivir, ¿no? Y eso era muy interesante, ¿no? Incluso muchos seminaristas y luego sacerdotes que de repente estaban pasando crisis vocacionales o crisis de fe, pues recibían en él mucho entusiasmo, el solo hecho de verlo, ¿no?, en esa condición de vida y sin embargo tan entusiasta, tan motivador, ¿no? Y les ayudaba a recuperar su fe, ¿no? Luego él se da cuenta que el Señor le llama a más, ¿no? Y es de esa manera que, bueno, como ya él participaba del oratorio salesiano de Módica, conocía un poco a Don Bosco, conocía la espiritualidad salesiana, ¿no? Sobre todo la evangelización a los jóvenes, que fue lo que más le impactó, ya que muchos también de la renovación carismática y de los salesianos lo conocen, lo animan bastante, entonces él siente la llamada del Señor a seguirlo más de cerca. Primero se hace salesiano cooperador, que es una rama laical de la familia salesiana, ¿no? Y luego descubre que hay un estilo de vida muy interesante, que es el de ser laico consagrado. Y de hecho se prepara, se forma y
profesa los votos de castidad, pobreza y obediencia en ese instituto secular de los voluntarios con Don Bosco, ¿no? Ahí vemos en pantalla ese día de la ceremonia, ¿no? Donde él ya rubrica de manera definitiva su ingreso a ese instituto secular, ¿no? Pero él siempre seguía con el entusiasmo, con el dinamismo de siempre, apoyando a mucha gente. Y en ese tiempo, pues, que no había todavía el internet, no habían todas estas redes sociales y todas esas ventajas, lo que él hace es escribir, ¿no? Y escribía mucho, ¿no? Hasta el momento se sabe que hay por lo menos un promedio de 350 cartas que fueron dejadas, ¿no? Y aprovechadas en sus distintas, digamos, conversaciones que tuvo con otras personas y todo lo demás. Ha sido muy prolijo, además, como digo, ha escrito 5 libros, de los cuales uno que a mí me impactó mucho fue el libro En Camino hacia la Luz, que es un poco su autobiografía, y es un poco también lo que él deja de testimonios, ¿no? Otro de los libros bonitos que él escribe es La Vía Crucis, porque él, dentro de sus reflexiones, dice, por ejemplo, que el Señor le ha regalado una gran esposa y esa esposa se llama la cruz del sufrimiento, una esposa muy fiel. Y toda la vida él va a estar con ella. Y han habido muchos escritos, por ejemplo, este que el escritor Adolfo al arco, allá en Italia. Luego, Giuseppina Bellocchi, que es una muy amiga de ella, escribió también este librito muy chiquito, pero muy interesante acerca de su vida. Luego también Pina Bellocchi escribe en español, también tenemos una versión en español de algunos de sus escritos. Y este fue un compendio de muchos documentos que se sacaron a propósito de su fallecimiento, ¿no? Sobre las alas de la cruz, ¿no? Y fue el documento base en el que se terminan de trabajar todos los libros que él había hecho. Y aparte de eso, es un resumen también de su vida y una serie de testimonios de personas que lo han conocido y donde también tenemos algunos escritos de él, ¿no? Algunos escritos que se nota que son muy bien redactados por él. Y este es el último documento que salió hace poco, hace un par de años, ¿no? Nino Valieri a 360 grados, el atleta de Dios visto desde diversos aspectos, ¿no? Porque hay distintos tratadistas que explican algunos detalles acerca de su vida, como paciente, como promotor de la vida, de la salud, de la familia, ¿no? Y en general de la fe, ¿no? Porque él tenía un apostolado muy interesante, ¿no? De escucha, de animación, de acompañamiento, ¿no? Y una de las cosas que él va a marcar siempre en su vida va a ser la oración y la vida sacramental. Este año, 2021, él estaría cumpliendo 70 años de edad, ¿no? Y se han hecho muchas actividades un poco para recordarlo también, ¿no? Y una de las cosas que él siempre decía que era de alguna manera como privilegiado por eso, era el hecho de poder tener siempre la presencia del Señor en su vida. Era muy, muy eucarístico, porque luego de haber descubierto todo esto, definitivamente era un hombre muy eucarístico. Y siempre le gustaba estar largas horas frente al Santísimo y en compañía del signo de la cruz. Aquí lo vemos, por ejemplo, en su parroquia, la parroquia Santo Domingo Savio, ¿no? Y justamente el 6 de mayo del 2004, que estaba paseando por ese año jubilar la reliquia de Santo Domingo Savio, le tocó a su ciudad, a Módica Alta. Pero él tenía mucha pena de no poder ir a ver la reliquia, la parroquia, ¿no? Entonces el párroco que lo conocía, sabía de él, de su vida y todo, entonces decidió hacer una excepción y llevaron las reliquias de Santo Domingo Savio
a su casa, ¿no? Incluso todos se sorprendían porque decían de repente no va a poder ingresar, ¿no? Porque era demasiado grande la reliquia, ¿no? Pero no, se pudo hacer y él estuvo muy contento por ese privilegio, ¿no? Que tuvo, ¿no? Esa oportunidad muy grande que tuvo, ¿no? Y luego él siempre se ha caracterizado por ser una persona que transmitía mucha alegría, ¿no? Y eso es muy importante porque también de esa manera también contagiaba y compartía el evangelio, ¿no? Era una persona de a pie, digamos, ¿no? Dentro de todo lo que toca y dentro de todo lo que le tocó vivir y todas las situaciones difíciles, siempre fue una persona de a pie, ¿no? O sea, no en el sentido que nunca se hizo problemas, nunca andaba apesadumbrado porque siempre estaba con su mirada puesta en el Señor y tenía mucha fe. Así que él se prestaba también a las bromas, a ese tipo de cosas. Y eso hacía que su apostolado también sea mucho más atractivo y siempre compartiendo la fe con todas las personas que estaban a su alrededor. Ahora, ¿por qué le llamaban el atleta de Dios? Porque justamente como ponían en el video, él llega a decir en un momento en su testamento espiritual final de su vida que él lo que quería era que el día de su muerte que lo entierren con la ropa deportiva, ¿no? Y eso le sorprendía a muchas personas, ¿no? Porque decían, pero ¿cómo ropa deportiva? Sí, con mi buzo, mis zapatillas, todo. ¿Por qué? Porque quiere decir que el día que yo muero ya voy a ir a la recta final, ¿no? O sea, él tenía un diálogo en ese sentido, con la muerte muy, muy sereno, muy tranquilo, porque él sabía que eso iba a ser así, ¿no? O sea, era tan natural. Y efectivamente, acá vemos en pantalla esta foto, ¿no? Donde él está ya fallecido el 2 de marzo y se cumplió, ¿no? Lo que él había pedido, ¿no? O sea, aparte que era un gran devoto de Santo Domingo Sabio, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo ponen así con sus zapatillas, su buzo, porque él decía, esa será ya la etapa final, la carrera final que voy a correr en mi encuentro con el Señor, ¿no? Aparte de que él tenía siempre esa mirada, ¿no? Ya lo tenía todo preparado, incluso había escrito que no quería que le pongan muchas flores, quería un funeral muy sencillo, muy tranquilo, muy sereno, ¿no? Pero en Módica Alta eso fue todo un acontecimiento, ¿no? El día que él fallece realmente mucha, pero mucha gente estuvo en sus exequias, ¿no? Era un patio de un colegio salesiano allá que estuvo totalmente repleto con la cantidad de gente que se agolpaba para estar en los funerales de Nino, ¿no? O sea, todos lo decían y sentían pues que realmente había fallecido un santo, ¿no? Lo intuían porque, como digo, había tenido tan bonito testimonio de fe con tantas personas y había sido realmente un referente para muchos que, de hecho, él era de alguna manera ya considerado santo, ¿no? Incluso en una oportunidad, me acuerdo cuando estaba en Roma conversando con un seminarista, un novicio, me acuerdo que era salesiano, y él era del sur de Italia. Él sin duda decía, no, yo soy del sur, así que de hecho sé que Nino Valieri era un santo, o sea, lo tenían claro ya, ¿no? Mucha gente. Incluso a los pocos meses que él fallece, se le atribuye una gracia especial de una señora Antonella que había sufrido de un cáncer a la mama y lamentablemente estaba con ese mal avanzado, ¿no? Y algunas personas le sugirieron, ¿no?, orar por su sanación, ¿no?, y pedírselo a Nino. Y eso fue lo que hicieron y parece que así fue. Pasó el tiempo y al poco rato le dijeron de que la señora pues no tenía absolutamente nada, ¿no? No tenía nada y estaba sanada, ¿no? Y eso fue una de las cosas que se le atribuyen a Nino Valieri, ¿no? O sea, fue una cosa sorprendente, ¿no? Fue algo así que
nadie se lo pensó. Y luego la prensa italiana ha escrito mucho acerca de él. El mismo día de su funeral fueron una transmisión de casi 2 horas de todas las exequias por la televisión local, porque mucha gente, de hecho, era conocedora de él, de lo que había pasado con Mino, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que podría contar así a grandes rasgos. Habría mucho más que hablar, a muchos más detalles, ¿no? Porque los que lo han conocido muy cercanos a él, ¿no? Que también yo los conozco, que son del sur de Italia, me comentan muchas anécdotas de él, muchos momentos difíciles, también muchos momentos de tentación, porque en algún momento el mismo Nino llega a referir de que él tenía algunas tentaciones, ¿no? Algunos eran como que el espíritu del mal se metía como para hacerlo desanimar en su fe, en fin, cosas de esas, ¿no? Que muchos santos, yo entiendo, deben haber sufrido, pero él siempre se mantuvo perseverante y fiel, ¿no? Y eso fue muy, muy grande, muy bonito, yo pienso. Y acá también yo veo qué importante el trabajo que el Señor va haciendo por dentro de cada uno de nosotros en la oración y la llamada universal de todos a la santidad, ¿no? Entonces yo creo que eso son aspectos muy importantes en la vida de Nino, ¿no? Y un testimonio así sencillo, concreto, que cualquier persona podría decir, bueno, pero si es tetrapléjico y se encuentra mal y todo eso, no, entonces, ¿no? Ya su vida está perdida, pero no, ¿no? Dentro de la discapacidad y dentro de la situación difícil que le tocó vivir, más bien daba gloria a Dios con todos sus actos, con todo lo que él hacía en el día a día, ¿no? Al año siguiente que él muere el 2 de marzo del 2007, al año siguiente exactamente muere su mamá también, ¿no? Que tuvo un problema de neumonía la señora, y bueno, lamentablemente falleció, y claro, lógicamente también muy afectada por la pena, el dolor de verlo partir a su hijo, ¿no? Eso es un poco lo que podría decir. Bueno, como digo, habría mucho más que decir, pero no sé. Vamos a hacer alguna pregunta, si te parece. Claro, claro, padre. Una primera pregunta: ¿en qué etapa del proceso de beatificación está Nino Baglieri? ¿Es venerable, siervo de Dios? ¿Cómo se encuentra su proceso de beatificación? Claro, claro, muy buena pregunta, padre. Muchas gracias. Él se encuentra en la condición de siervo de Dios, ¿no? Él, justamente tenemos estas estampitas, ¿no? Que estamos repartiendo por toda la arquidiócesis de Lima, porque debo decir también que acá en Lima tenemos el grupo de oración Amigos de Nino, así se llama, que es un grupo de oración que inició en Italia y hemos querido también que se empiece a mover acá para dar a conocer un poco la vida y obra de él, y en la parte posterior tenemos la oración para obtener la beatificación y canonización del siervo de Dios Nino Baglieri. Está con el imprimatur del entonces cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, ¿no? Entonces lo tenemos, ¿no? Y eso también es importante saberlo, porque de repente habrán algunas personas que nos están sintonizando que quisieran conocer un poco más o se hayan motivado, y de repente podrían entrar en contacto con nosotros para poder tener ese espacio de oración virtual todos los días 2 de cada mes, y de hecho el 2 de marzo de todos los años siempre tenemos una Eucaristía especial para poder conmemorar, ¿no?, su partida a la casa del Padre, y también el proceso, ¿no?, de seguir difundiendo su vida, y de esa manera, ¿no?, si se puede dar alguna gracia especial, ¿por qué no?, ¿no? De repente ya se puede dar la posibilidad de que él pueda dar un paso más en este proceso a la santidad. Otra pregunta, Marcos, con relación a la mamá de Nino Baglieri. Tú lo has dicho, la mamá no permitió la eutanasia, defendió la vida de su hijo, y este es un testimonio actual hoy que hay tantos ataques contra la vida humana. Qué importante es la presencia de la mamá en la vida de Nino Baglieri. Y tengo entendido que fue un grupo de oración, porque tú lo has dicho también, un grupo carismático. No sé si la mamá participaba de ese grupo carismático, pero ese grupo carismático es el que va a orar a la casa de Nino Baglieri, rezan con él y ahí empieza la conversión. ¿Qué influencia tuvo la mamá, digamos, en la vida de Nino Baglieri? Yo creo que tuvo mucha influencia, definitivamente, porque fue una persona muy paciente, ¿no?
porque ante esta situación, que de hecho ya era compleja, porque los primeros 10 años de su situación de Nino no fueron fáciles. Era un muchacho, pues, que imagínense esa edad, 17 años, en todo el esplendor de su juventud, que como todo joven, pues, tenía amigos, estaba acostumbrado a salir, a jugar, a irse a la playa, a hacer sus actividades como todo joven. Y al verse en esa situación, en ese estado concreto, empezaba a despotricar de Dios, a renegar, no quería saber nada de Dios, pese a que él ya había recibido la primera comunión, la confirmación, como es natural, porque todo su entorno, su familia eran católicos. Entonces la mamá fue una mujer de mucha fortaleza de la fe y mucha paciencia, ¿no? Porque cualquier mamá de repente se hubiera hasta cansado, ¿no? Lo digo porque con la experiencia que tengo de más de 25 años en el Colegio Bartolomé Herrera y veo a tantos jóvenes que a veces sus mamás me dicen, ay, profesor, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Que se porta así, que se porta así, etcétera. Y más todavía en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que es tan complicado a veces. Me imagino cómo debe haber sido la actitud de la mamá de Nino también en momentos así de mucha tensión. Sin embargo, fue una mujer muy paciente, ¿no? Tan paciente que ella se comprometió y de hecho lo cumplió, ¿no? Se comprometió en cuidarlo y atenderlo, pero sobre todo, y esto muy importante, ¿no? Para las madres de familia que nos están escuchando, de atenderlo espiritualmente, ¿no? Sin atosigarlo, porque no lo atosigaba, pero sí lo escuchaba, lo acompañaba, veía sus procesos y en el momento oportuno, como en ese día de Viernes Santo, bueno, ¿te parece si vamos a permitir que venga este grupo de la renovación a orar contigo, etcétera? Porque Dios puede obrar milagros, en fin, ¿no? Y a sorpresa de su misma mamá, que así lo comenta Nino, el mismo Nino le dice, bueno, pues ya, ponme la pijama, ¿no? Entonces fue un buen signo, ¿no? Porque entonces quiere decir, ya, bueno, está bien que vengan, ponme la pijama, ya, estoy listo, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? Y ahí comenzó todo, ¿no? Entonces yo creo que eso, ese tino, ¿no? De la mamá fue muy importante como para poder dar ese paso. Y así fue, pues, ¿no? Porque a partir de ese 24 de marzo, Viernes Santo del 78, después de 10 años de tanto renegar con Dios o contra Dios, viene ya su proceso de conversión. Y el mismo Nino lo testimonia también en uno de sus escritos, ¿no? Definitivamente, todo lo que me iba a perder, ¿no? Y todo lo que debe haber sufrido mi mamá y todo lo que debe haber pasado, pero era el Señor que me estaba dando la sanación. Quizás no la sanación física, como al principio él podría haber esperado, pero sobre todo y la más importante, ¿no? La sanación espiritual, porque su alma era la que estaba dañada en el fondo, ¿no? Eso es. Marcos, otra pregunta. Con relación a los libros que escribió, ¿cuál recomiendas? ¿Dónde se pueden adquirir los libros de Nino Baglieri? Estamos hablando de una persona tetrapléjica. Estamos hablando de alguien que solamente movía la boca y escribía con la boca. Y sus libros, tengo entendido que han logrado también una gran acogida, han servido también como dirección espiritual para muchas personas. Convendría conocer, si los puedes volver a mencionar, los libros que escribió y dónde se podrían adquirir esos libros. Sí, bueno, lamentablemente todavía no tenemos en stock en español aquí en el Perú, pero tengo entendido que ya están por llegar algunos de estos ejemplares, sobre todo los que están en español. Este, por ejemplo, que a mí me parece muy práctico porque es un libro chiquito, casi de bolsillo, que se llama Nino Baglieri, el corredor de fondo en silla de ruedas, escrito por Pina Bellocchi, ¿no? Nino Baglieri, el corredor de fondo. Así es, ¿ya? Es la editorial Central Catequética Salesiana de España. Pina Bellocchi es una amiga muy cercana de él, y eran del entorno de su parroquia. Qué importante, ¿no? Que toda la parroquia también esté en ese sentido muy unida, porque fíjense ustedes, el hermano de Pina Bellocchi era productor de cine, se dedicaba a las comunicaciones, y él es el que ha sacado también la película
El Atleta de Dios, que es la película que relata la vida de Nino Valieri, que aproximadamente dura 1 hora y media, ¿no? En Esa algún momento. película la podemos ver en algún momento. Sí, yo pienso que se puede ver, la vamos a ver cómo coordinamos y podríamos proyectarla. Sí, sería, está subtitulada, está en italiano, está subtitulada al español y sí, la podríamos ver. Luego, sería lo máximo tener el libro En Camino hacia la Luz, pero está todo en italiano, ¿no? Claro, los que saben italiano sí lo pueden leer, lógicamente, pero esa todavía no ha llegado al Perú. La que sí va a llegar ahora es esta que les acabo de mencionar, ya está por ser editada en la editorial Salesiana. Y bueno, vamos a ver, estaremos al tanto, estaremos pendientes para Claro, poder. estaremos pendientes si tú comunícame para poder traer algunos libros a la librería aquí del santuario. Hay que promocionar la buena literatura. Los buenos libros son buenos amigos. Sí, de Otra hecho, sí. pregunta más. Otra pregunta. Nos consultan sobre qué paso se sigue. Luego de Siervo de Dios, ¿cuál es el otro paso? Claro, luego ya viene el paso para ser venerable, ¿no? Pero para ello hay que recoger muchos testimonios, hay que hacer toda una documentación, toda una serie de cosas, ¿no? Es todo un. Sí, y luego de eso ya se espera el milagro, ¿no? Bien, vamos a encomendarnos a Nino Baglieri. Hay Como les personas. decía, Sí. como les decía también, padre, yo lo que sí tengo son estas estampitas con la oración para pedir la gracia de su beatificación. Tengo algunas que me enviaste. Sí, puedo enviarle más. Por Puedo supuesto, enviarle más también. envíame 1 millón de estampas, porque estamos en una batalla espiritual. Hay que De buscar a hecho. muchos intercesores y uno de los intercesores que tenemos es Nino Baglieri, porque también nosotros tenemos muchas dificultades. Hay una pregunta aquí que estoy leyendo, es sobre el tema del miedo a la muerte. ¿Qué podemos aprender de Nino Baglieri sobre el tema del miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad? Hay que tener en cuenta que él estuvo años Claro. postrado, murió tetrapléjico. Pero también en sus escritos, porque he podido leer algo de él, inyectaba ánimo, inyectaba optimismo, porque era un hombre de fe, era un hombre de una profunda fe. ¿Qué nos puede decir, Marcos? ¿Qué nos enseña Nino sobre el tema de enfrentar la muerte, enfrentar la enfermedad o enfrentar esta situación tan complicada que estamos viviendo en el Perú? Yo creo que es muy actual su testimonio, porque justamente lo que nos permite Nino es ser atletas del espíritu, ¿no? Ser en ese sentido entusiasmas. El atleta no se detiene, el atleta se entrena y está en permanente entrenamiento. Yo creo que eso es mucho más contundente, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra experiencia de fe, es una fe vital la que hoy en día debemos de tener. Ese es el testimonio que nos deja Nino, porque ¿qué ocurre? Nino podría haberse quedado en ese sentimiento, en esa desazón, en ese renegar de Dios, ¿no? Y ahí podría haberse quedado con una depresión terrible y todo. Pero lo que lo salva a él es la fe, justamente. Y ahí viene el paso de la conversión y luego viene todo el paso, más bien, del apostolado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le salva y eso es lo que nos va a salvar a todos, ¿sabes? Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y decimos, bueno, pues ya todo está mal, ya se viene la pandemia, ya se cerraron los templos, ya no hay nada que hacer, etcétera, no tenemos frecuencia sacramental, no podemos acceder a los sacramentos, o sea, vemos todo lo negativo, definitivamente nos vamos a quedar ahí encapsulados en nuestra tragedia y no vamos a ir adelante. Y eso no viene de Dios, definitivamente. Por eso que la fe es fundamental. En cambio, tenemos que tener una mirada como la de Nino, es decir, vamos para adelante, vamos a visualizar más bien las cosas que sí podemos hacer, todas las oportunidades que se nos presentan. Esta, por ejemplo, es una de ellas, este programa que siempre los miércoles tenemos, ¿no? De micrófono abierto a la fe, porque permite que muchas personas, ¿no? Tengan una reflexión, ¿no? De la realidad de sí mismos y en clave de fe. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchas oportunidades, ¿no? De repente en el tiempo donde no teníamos la pandemia, estas cosas no se podían dar. ¿Por qué? Porque andábamos tan ocupados trabajando con mil cosas de aquí para allá, etcétera, ¿no?
y ahora más bien se nos presentan otras oportunidades. Ciertamente, ciertamente todavía hay muchas cosas que mejorar, todavía tenemos que, y ojalá que fuera pronto tener ya la capacidad de poder tener nuestras Eucaristías como debe ser, nuestra frecuencia sacramental como debe ser, tantas cosas, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas que nos puede llenar de mucha esperanza es ese apostolado, ¿no? Y yo lo veo todos los días cuando, por ejemplo, converso con los padres de familia en el colegio, con los mismos alumnos, y vemos de que ellos están pasando cosas muy complicadas, pero muy complicadas, ¿no? Entonces, ahí está nuestro apostolado, ¿no? Y todos como iglesia, ¿no? Animarnos, animar a las familias, ¿no? Hoy en día que da la impresión de que ya no importa la familia, no importa la vida, no importa el matrimonio. No, tenemos que ser más bien ese motor de esperanza. Y eso era lo que decía Nino también, ¿no? Él motivaba mucho a los matrimonios, motivaba mucho a los seminaristas, ¿no? Porque ahora que se habla tanto de ta las crisis vocacionales y todo eso, no, no, o sea, no tenemos tiempo para lamentarnos, al contrario, ¿no? Vamos dando gracias a Dios por todas las oportunidades que se nos van presentando, ¿no? Y eso lógicamente se entiende en clave de fe, ¿no? Si tenemos fe y una fe obviamente eucarística, centrada en el Señor. Otra pregunta, Marcos. Tengo entendido que San Juan Pablo II conoció a Nino Baglieri. Sí, claro. Se encontraron en la Jornada Mundial del Enfermo, cuando hubo el jubileo de los enfermos en el año 2000. Podemos decir que se encontró un santo y alguien que posiblemente llegará pronto a los altares. Sí, así es. Fue muy, muy bonito ese encuentro. Sí, fue invitado porque ya Nino Baglieri de alguna manera estaba ya conectado, ¿no? Con la gente de su parroquia, con los salesianos, y lo presentaron, ¿no? Entonces lo llevaron a la Jornada Mundial del Enfermo. Eso fue en el jubileo del año 2000, que fue un evento grande de la Iglesia Universal, ¿no? Nino Baglieri, como todos los santos, fue eucarístico, tú lo has dicho, le gustaba estar horas delante del Santísimo Sacramento, y también mariano, digamos que son como las dos columnas de la vida espiritual católica. Por supuesto que hay otras columnas, pero sobre todo tenemos que ser eucarísticos y marianos. Y en ese sentido, estamos en el año de San José, ¿quién mejor que San José para ayudarnos a ser eucarísticos y marianos? Cuéntanos un poquito sobre la devoción de Nino Baglieri hacia la Santísima Virgen María. Ajá, excelente padre, claro. Y bueno, eso tiene una raíz en clave salesiana, porque desde la espiritualidad salesiana, que era la espiritualidad que bebía Nino, definitivamente Don Bosco siempre lo había dicho, ¿no? Las dos grandes columnas que van a ser las columnas que salvarán a la iglesia y al mundo serán la devoción a la Virgen María y la Eucaristía. Y eso lo dijo Don Bosco a raíz de un sueño que él tuvo. Ustedes saben que Don Bosco tenía muchos sueños, ¿no? Y uno de esos sueños, así, digamos, clásicos en la vida de Don Bosco, porque hay muchos sueños de Don Bosco que han sido escritos, hay compendios acerca de eso, y uno de ellos es este, ¿no? El sueño de las dos columnas, ¿no? Y él decía eso, ¿no? Terminando de contar el sueño, que las dos columnas que salvarán la vida de la iglesia y de la humanidad serán la Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Y eso lo tenía muy claro Nino, ¿no? Y es por eso que, bueno, de hecho, él era un gran devoto de María Auxiliadora, ¿no? Y siempre lo difundía así, siempre lo decía así, ¿no? O sea, y era muy, muy permanente. No había día en que no le faltara el rezo del Santo Rosario, por ejemplo, ¿no? El día 24 de mayo, que es la fiesta de María Auxiliadora, era el día por excelencia de celebración, él y toda su familia, ¿no? Qué increíble, ¿no? Él que después, tanto que había renegado de Dios y todo, él era más bien el que ahora motivaba a su familia, a sus sobrinos, ¿no? Y un dato curioso también, él se hizo muy amigo de un señor que era invidente, ¿no? Y era chistoso porque él salía a la calle a pasear, a dar sus vueltas, así que daba vueltas por las calles de módica. Él en su silla de ruedas, ¿no? Y el que lo llevaba era el amigo invidente con su bastoncito, ¿no? Entonces,
y él lo guiaba y el otro lo conducía, ¿no? Y en esas visitas, en esas vueltas que daba por las calles de Módica, de hecho no faltaba una visita al Santísimo y a orar un poco a la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, uno de los detalles muy interesantes de su vida. Otra pregunta ya para ir cerrando. Nino Baglieri tuvo su cruz, una cruz bien pesada, ser tetrapléjico. ¿Alguna frase, alguna idea que nos puedas compartir sobre el tema de la cruz? Estamos pasando por momentos de cruz. La pandemia es una cruz pesada. La situación del Perú es una cruz pesada. Todos tenemos problemas en casa, problemas económicos, etcétera. Si nos compartes alguna enseñanza de Nino Baglieri sobre la cruz, sobre la ciencia de la cruz que han vivido los santos. Ya, justamente tengo acá unos escritos de él, que es una oración que nos vale como para este tiempo, como usted muy bien dice. Es una oración escrita por él mismo, ¿eh? Señor, tú que estás en lo alto del cielo y ves a todos los hombres, mira esta pequeña habitación en un rincón de la tierra. En ella estoy también yo, que tengo tantas ganas de caminar, querría caminar por todos los caminos de mi pueblo, correr por los prados, querría encontrarme con mis amigos, querría ir a misa el domingo. Señor, sé que mientras estoy escribiendo, tú estás cerca de mí, conoces mis pensamientos, lees en mi corazón. Por eso te pido, tiende una mano hacia mí, una mano a la que yo pueda agarrarme, para levantarme de este lecho y caminar. Caminar como en otros tiempos, pero hágase siempre, Señor, tu santa voluntad. Yo Qué creo que ahí bonito. está la clave, hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y dejémonos coger de la mano del Señor, ¿no? De repente estamos un poco sufrientes, estamos un poco así desesperanzados porque no nos dejamos tomar de la mano del Señor, ¿no? Estamos pensando, he perdido esto, no tengo esto, no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. O sea, eso estamos pensando y estamos enfrascados en eso, pero no nos estamos dejando llevar por el Señor, no estamos confiando en Él, no estamos viendo y discerniendo realmente cuál es su voluntad para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Yo creo que ahí está un poco la clave también. Antes de terminar este diálogo tan edificante, vamos a volver a ver el video. Hay hermanos que se han conectado luego de que pasamos el video. Vamos a poner el video y luego cerramos este diálogo donde hemos conocido la figura de Nino Baglieri y el profesor Marcos no se va a librar del ping-pong. ¿Sabe lo que es el ping-pong, no? Claro. Vas a sacar tu paleta ahorita como un padrecito. Nino Baglieri, el atleta de Dios en silla de ruedas, es un hombre que se dejó transformar por Cristo y hoy se encuentra en proceso de beatificación. Se llamaba Antonino, Nino para los amigos. Era un joven como muchos otros. Decidió no continuar sus estudios, se convirtió luego en albañil y a los 17 años tuvo un accidente. Se cayó de un andamio de 17 metros de altura. Esto ocurrió hace 53 años aproximadamente. Durante los dos siguientes años, su familia buscó su curación en hospitales, pero fue imposible.
se quedó cuadrapléjico. Así que durante 10 años, los años de su juventud, tuvo una rebelión contra Dios, el Dios que él creía que lo había castigado. No quería ver a nadie, ni no rompió con el mundo. Pero un día, el Viernes Santo de 1978, aceptó la visita de un grupo de oración para rezar por él. Nino sintió una transformación en sí mismo. Era Cristo. He aceptado mi cruz y he dicho sí al Señor, dijo. Sabe que no habrá curación física, pero sí una curación del espíritu. Empieza a leer la Biblia, descubre que puede escribir con la boca y que puede hacer y recibir llamadas de teléfono. Allí empieza su misión con Cristo. Gracias a la furgoneta de su cuñado, logró viajar a Italia. Con su presencia física en su silla de ruedas, con sus llamadas telefónicas, con sus cartas, con sus poesías, logró cambiar la vida de muchas personas. Nino es testimonio de fidelidad y de amor a la vida, en una espiritualidad salesiana donde fue voluntario con Don Bosco. Y es que Nino quería ser santo. Pidió que lo enterrasen con un chandal blanco y zapatillas de deporte. Quería correr por el cielo. Quería ser un atleta de Dios en silla de ruedas. Allá arriba, no me dejéis sin trabajo, decía Nino. Nino es un claro emblema de que la vida de los santos es una experiencia humana y un continuo sufrimiento con todas las características de la humanidad. Al principio, no estaba contento. Sentía el dolor y el peso de su condición de enfermo. Nino es un himno al valor de la vida, sin importar el tiempo o la situación. Y otro mensaje es descubrir a Dios y hacerlo entrar en nuestra vida tiene un efecto increíble en la vida de todos. Qué bonito testimonio. Ahora vamos al ping-pong. A ver, yo doy una palabra y tú me respondes con otra. Eucaristía. Lo máximo. Cruz. Camino de santificación. María. Madre mía. Caridad. Lo más importante para un cristiano. Iglesia. Somos todos nosotros. Misericordia. Qué grande eres, Señor. San José. Patrono de la Iglesia Universal. Muy bien, se ve que eres un excelente profesor de religión. Y yo te animo, Marcos, a que sigas haciendo tu apostolado en el Colegio Bartolomé Herrera, sigas alimentando al seminario. No te desanimes si algunos chicos que envías también pues ven que no es su camino, porque al final el seminario siempre deja huella, siempre deja sí, huella. Claro. Sé que hay un, lo has dicho, círculo que promueve todo lo que tiene que ver con Nino Baglieri. Por favor, ¿podrías volver a señalar si algún feligrés de mi parroquia o alguien que se ha conectado a este programa quisiera participar de algún círculo, de algún grupo que tiene que ver con Nino Baglieri? Vamos claro, a escuchar la información. Ya, les estoy poniendo acá en pantalla. A ver, no me permite. Vamos a ver. Sí, les quería decir de que existe efectivamente el grupo de oración Amigos de Nino,
que es un grupo que nos reunimos, claro, de manera virtual por el momento, donde de lo que se trata es hacer oración para pedir la pronta beatificación y también para poner algunas intenciones de oración, ¿no? Que son intenciones hoy en día, sobre todo, no solo por temas de salud de la pandemia, sino también de otras intenciones, ¿no? Y sobre todo para orar por la salud espiritual de tantas personas, ¿no? Y, bueno, antes nos reuníamos, pues, de manera presencial, teníamos eucaristías, teníamos momentos fuertes de oración, pero ahora se hace todo de manera virtual, los días 2 de cada mes, ¿no? Y de manera especial el día 2 de marzo, ¿no? De todos los años, ¿no? Entonces, yo les invito, sí, sería una buena opción, pienso, para toda la feligresía, todos los que quisieran y estuvieran interesados, ¿no? El poder participar, sería muy bueno, ¿no? El poder participar, tener una Eucaristía, tener un momento de oración, ¿no? Y hay algunas personas que me han dicho, ¿no? Que son, han tenido testimonios muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando una señora que me decía que conocí a una niñita de 12 años que estaba con cáncer, ¿no? Y se llevó la estampita de Nino Valieri, ¿no? Y al llevársela y le hizo orar a la familia, ¿no? Comunicaron, ¿no? De la posibilidad de orar a través de Nino, ¿no? Para la sanación de esta niñita y total que cuando van a ver al médico, le vuelven a hacer una serie de evaluaciones. El médico fue el que dijo, miren, realmente esto es un milagro porque no tiene nada, ¿no? Y fue una cosa sorprendente, ¿no? Y así, ¿no? A todas las personas que tienen algún problema de salud, siempre las ponemos en las intenciones y les damos la estampita, ¿no? Para que oremos por su sanación, ¿no? Así que quienes estén interesados pueden contactarse conmigo, no hay ningún problema, ya dejaré el teléfono, el correo electrónico para poder contactarnos, ¿no? Muchas gracias, Marcos, por habernos compartido la figura de Nino Baglieri, un hombre de fe, un hombre que nos enseña a abrazar la cruz. Cristo bendice con la cruz, no hay que estar desanimados. La cruz no es lo definitivo es la gloria de la resurrección, por eso siempre debemos tener esperanza. Un cristiano no puede vivir desilusionado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ajá. Yo te invito a que reces, si tienes ahí la estampa pidiendo la beatificación, no sé si la tienes. Claro, claro. Vamos a leer. Por favor. Así es. Voy a ver si la proyecto en pantalla también, porque entonces así la pueden seguir. Y la rezamos todos y terminamos con una de María. Y ya les doy la bendición para que vayan a tomar su cena, su aguadito. Y luego descansar con los angelitos. Está bien. A ver, vamos a ver. Vamos a rezarle a Nino Baglieri, sobre todo por nuestros enfermos, por las personas que tienen alguna enfermedad. Ahí veo que me ha escrito un amigo mío que es también enfermo, tiene una enfermedad, pues que no se desanime. Ya la tenemos en pantalla. Entonces, ¿me permites rezarla? ¿La rezas tú? Ya está bien, padre, como quiera. Rézala tú. Ya, está bien, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre, que nos invitas a todos a ser santos como tú eres santo. Tú has llamado a Nino Baglieri a recorrer su vida desde la perfección evangélica, mediante un intenso camino de purificación y de transfiguración. Jesucristo, Hijo del Padre, que llamas a todos a llevar la cruz y a seguirte. Tú has querido imprimir los signos de tu Pascua en tu discípulo Nino, para que fuese como Don Bosco, evangelio viviente de tu amor, que se da hasta el último suspiro. A ser como tú, víctima y ofrenda para la redención de todos. Espíritu Santo, don del amor del Padre y del Hijo, tú has renovado los prodigios de Pentecostés en Nino, quien después de años de sufrimiento ha descubierto su lugar en la iglesia, testimoniando con alegría a todos.
especialmente a los que sufren y a los jóvenes, como consagrado en el mundo entre los voluntarios con Don Bosco. El amor por Jesús Eucaristía y a María Auxiliadora, al Papa y a los pastores de la Iglesia. Nosotros te alabamos y te agradecemos, Dios único, Padre que amas primero, Hijo amadísimo, Espíritu que eres, el amor perfecto, por todo lo que has obrado en su existencia terrena. Te pedimos que si es tu deseo, sea glorificado y sea reconocido por la Iglesia como ejemplo de santidad. Concédenos por su intercesión la gracia que te imploramos. Hacemos una pausa y pedimos esa gracia especial que queremos obtener. Y te pedimos especialmente que nos acojamos siempre a tu voluntad. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Marcos. Te encomiendo tu labor como profesor, encomiendo tu labor también evangelizadora. Reza siempre por el santuario, por mi comunidad parroquial. Agradezco todos los saludos por el Día del Párroco. De verdad, es imposible responderles a todos. Agradezco que se hayan acordado de este pecador ciego inútil burro de Cristo. Muchas gracias por sus saludos en el Día del Párroco y recen para que refleje mejor a Jesús nuestro Señor. Voy a darles la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de vivir siempre con nuestro Señor Jesucristo y María, nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias, buenas noches y ánimo en Cristo. Gracias, Padre. Me despido de todos.